Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy tenemos un juego muy especial aquí en el canal. Nos está patrocinando en el día de hoy un juego de Joshua Janik, The Fox and His Robot, El Zorrito y su Robot, un juego que da lo que promete, que es un juego plataformero de acción súper original, realmente espectacular. Bueno, estáis viendo ahí unas pequeñas imágenes y además os aviso que está disponible no solamente en Steam para PC, sino también que está disponible para Nintendo Switch. Yo ya lo he estado jugando un buen rato, es divertidísimo, súper adictivo. Luego vamos a jugarlo, luego vais a ver un poquito el gameplay, vais a ver la acción. Pero antes de que veáis la acción, antes de que veáis el gameplay, vamos a poner un poquito aquí el tráiler del juego, ¿vale? Para que lo podáis ver un poquito el nivel de acción, el nivel de dinamismo que tiene este juego plataformero del Zorrito y su Robot. Bueno, esta es una de las secuencias típicas. Tiene algunas secuencias de ascensor. Eso siempre mola bastante. Luego un montón de mecánicas originales y divertidas. Los típicos cohetes. Bueno, sí, esto es también... Ah, bueno, por cierto, ahora lo veréis en el gameplay. Típico doble salto, dash y ese tipo de habilidades tan típicas que hacen que estos juegos sean luego muy complicados, ¿no? Y que dejen la posibilidad abierta de realizar saltos increíbles o acrobacias increíbles que parecieran imposibles. Bueno, aquí tenemos el tráiler. Es un tráiler que no muestra mucho de lo que realmente ocurre luego dentro del juego, pero como digo, es un juego en el que tú controlas un zorrito. Pero ese zorrito tiene su robot y el robot nos va a ir acompañando todo el rato durante el gameplay. Tiene también algunos puzzles, tiene también un poquito de historia, de lore que nos va contando según vamos avanzando en el juego. Y bueno, a continuación lo que vamos a hacer después de ver este pequeño tráiler es ya proceder al gameplay. A ver qué tal os parece el juego. Espero que os guste. A mí me está gustando mucho lo que he jugado. Y nada más, vamos a empezar a jugar. Ya sabéis que lo tenéis disponible en Steam. Os voy a dejar el enlace debajo del vídeo en la descripción, ¿de acuerdo? Para que podáis acudir o bien a la tienda de Nintendo Switch, que aparecería clicando en este botón, o a Steam para comprar a través de Steam para PC. Así que venga, vamos a por ello. Bueno, aquí estamos ya dentro del juego. Voy a dejar el sonido del juego un poquito bajito de fondo, ¿de acuerdo? Y lo voy a jugar con mando. Se puede jugar con teclado y ratón, pero lógicamente al ser un juego plataformero de consola, pues va a ser mucho más cómodo si lo jugamos con mando. Vamos a por ello, nuevo juego, vamos a por él. Bueno, tenemos una pequeña intro que nos cuenta algo del espacio. Ahora iremos viendo. El juego nos va sumergiendo en el universo con una canción así muy original, muy especial, hecha especialmente para el juego. Y finalmente, pues con una estética muy propia, muy suya, nos ya introduce en la propia partida. Bueno, ya estamos ahí en el juego, ya estamos en el juego y bueno, vamos a probar un poquito aquí lo típico que os decía. Tenemos el típico doble salto, como se puede ver. Tenemos también el dash y básicamente esa es la mecánica inicial con la que comenzamos la partida. El comienzo es un poco extraño porque te meten aquí como con estas sombras. Por cierto, que no sé si se ha visto bien, aquí veis que hay un aire hacia arriba que nos empuja, no es que el muñeco pueda volar todo lo que quiera, sino que es que nos han empujado. Se puede agachar, puede saltar, ¿vale? Y poco más, de momento, esto es todo lo que tenemos. Así que bueno, vamos a movernos por el mapa. El juego te explica a modo de tutorial las cositas básicas que tiene. El doble salto, el dash, etcétera, etcétera. Bueno, lo de que se pueden empujar objetos, un poco rollo tema puzzle. No sé si nos hemos dejado algo por aquí detrás. Sí, mira, aquí hay una monedita. Bueno, este, lógicamente, este primer puzzle pues no tiene mucho misterio. Es bastante sencillito y con el doble salto pues nos vamos moviendo sin demasiado problema. Bueno, estas cositas verdes que vemos por ahí, que hay que ir recogiendo, que son parte de la historia del juego. Bueno, en este punto es en el punto en el cual el juego por primera vez nos dice, oye, que si pulsas la X, daseas, ¿vale? Haces el dash, el movimiento, el desplazamiento lateral rápido. Y este es el primer enemigo que nos encontramos en la partida. Y ojo, porque dispara y tiene muy malas pulgas. Ahí está, lo habéis visto que podría haber muerto perfectamente. Vamos a ver si somos capaces de coger eso sin morir. Ahí lo hemos bordado, lo hemos hecho perfecto. Bueno, llegamos al primer cañón que dispara cohetes, que bueno, este no tiene mucho misterio. Luego, lógicamente, sí que se complica bastante y pasamos a la segunda fase del juego. Bueno, a partir de aquí ya sí que vamos a ver el gameplay de forma continua, no entrecortada como hemos visto hasta ahora. Y poquito a poco vamos a ir viendo cómo esto se complica bastante. Estas hélices, en cuanto te acercas a ellas, se ponen a girar de forma mortal. Yo creo que desde aquí no llegamos, o sea, tenemos que saltar desde este lado y usar el dash. ¿Veis? Si no, no llegábamos a coger el objeto ese verde. Así que bueno, tenemos que hacerlo de esa manera.
Vale, continuemos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Por qué he salido volando como muy alto? ¿No? Como que el salto ha sido muy alto, ¿no? No sé por qué. Como si nos hubiese empujado viento hacia arriba. Yo ahora no lo veo. Vale, aquí parece fácil, pero no lo es por el tema del timing de los cohetes. ¿Veis? Pasan muy despacio y la razón... ¿Veis ese salto? ¿Por qué ese salto es tan alto? ¿Es por la luz roja esa que está parpadeando? Como decía, van tan despacio los cohetes que el timing se hace hasta complicado. Me he agachado. Bueno, obviamente en este juego vais a morir 54 millones de veces. Así que paciencia. Porque siempre que mueres, pues se reinicia la partida automáticamente. Vale. Ahí nos podemos agachar para esquivar los cohetes, que es lo que he intentado hacer. Y yo creo que no nos ha quedado ese cohete. Pero bueno, lo que tú digas. Estamos agachados. Esa cosita verde yo la veo casi imposible de recoger. Pero bueno. Pues lo hemos conseguido. Perfecto. Vale, vale, bien, bien. Yo creo que aquí no podemos hacer nada más, ¿no? Saltamos al vacío, bueno, al vacío. Siguiente fase. No sé si recibe el nombre de fase 2, fase 3 o lo que sea. Y aquí esta parte... Es que esto ya lo he jugado. Porque he estado dándole un poquito al juego antes de ponerme a grabar. Y aquí dices... No puedo pasar, ¿vale? Hay cohetes por los dos lados, me impiden el paso. Y lo único que tienes que hacer es esperar a que el juego decida... justo, ya está. Decida que puedas avanzar, ¿no? Realmente esto parece la fábrica de la muerte. Vale, o sea, no parece un sitio muy seguro para un zorrito. ¿Con qué están chocando esos cohetes? Ahí me ha caído, eso no cuenta. Espera, espera. No, vale, sí, pensé que había suelo. No, no, no lo hay. Vale, entonces. Guau, vale, vale, ya pillo el rollo. No entiendo por qué estos cohetes se quedan como que explotan como antes de tiempo, ¿no? Esta parte es tan difícil. No, eso no cuenta porque se ha dado la vuelta a la plataforma. Ah, vale, nos ha dejado aquí resucitar, vale, perfecto. Vale, vamos a por el timing. Ahí está. Vale. No tengo yo las mejores... No. Pensé... Ah, vale, pasamos a la siguiente fase, pero no he cogido el chisme verde. Se me ha ido el chisme verde, pensé que había solo debajo y que podría recogerlo después o lo que fuese. Bueno, pasamos a la siguiente fase, o sea que hecha. Mientras vas avanzando en el juego se van oyendo las voces... Lo tengo puesto quizás muy bajo, pero me da igual, porque como está en inglés... Tampoco lo vamos a entender mucho. Entonces todo el rato se oye hablar al zorrito con el robot. Bueno, es un robot que está diciéndonos que nos va a ayudar, ¿vale? Porque todas las inteligencias artificiales de este mundo van a ir a por nosotros, o algo así. Pero claro, el zorrito que somos nosotros dice, ¿y por qué tengo que fiarme de ti, no? Es un poco lo que nos está diciendo. Así que luego, a partir de este punto... Empezaremos a recibir esa asistencia externa del robot, esa ayuda, ¿no? Oh, está muy cuidado, realmente muy detallado. Aunque lo ha desarrollado una sola persona, está muy cuidado y muy detallado en ese sentido. Ah, bueno, es la presentación del juego, es el comienzo. Está hecho a lo grande, o sea, es decir, como veis, llevamos de intro realmente unos pocos minutos, ¿no? Esta parte la voy a cortar en el vídeo, no os preocupéis. A partir de aquí ya no hace falta que sigáis viendo, o sea, este cachito no vais a tener que verlo entero. Vale, siguiente fase del juego una vez pasada toda la intro, pasados los créditos, etcétera, etcétera, y estamos en un lugar completamente distinto. Hemos empezado el juego en una especie de fábrica, todo mecánico, todo robótico, todo muy, muy violento, muy agresivo, con esos cohetes, con... Bueno, todo complicado, ¿no? Digamos, y ahora... Ahí está. Si chocas con una pared, saltas, tal... Se resetea el salto, el dash y el doble salto, ¿vale? Que lo sepáis. Mira, 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 mira lo que hemos encontrado por ahí. ¿Cómo llego hasta ahí arriba? Yo no sé si vamos a poder llegar hasta ahí arriba. Desde luego desde aquí no llegamos. Vamos a ver si desde aquí arriba. ¡Sí! No tiene misterios para mí este juego. Pero buenísimo. Bueno, la verdad es que se me dan bastante mal estos juegos de plataformas tan dasheros, ¿no? Tan complicadillos. Bueno, aquí aprovechemos el aire. Si pulsas el botón de salto, ¿no? ¿Sigues? No hace falta pulsar el botón de salto. Va solo hacia arriba. Claro, el problema es que no llegamos con ese salto. Vale, pues vamos a aprovechar el salto desde aquí. Ahí está. Y hacemos el dash y llegamos. Uy, me gusta mucho esta mecánica.
Está bastante, bastante, bastante conseguida, podríamos decir. Obviamente, como estamos viendo, esta parte del mapa empieza siendo mucho más sencillo que todo lo de la fábrica, ¿no? Que como hemos visto era bastante más complicado y bastante... Bueno, vale, ya no digo nada porque primer robotito de los que disparan en cuanto te ven aparecer. Creo que nos hemos dejado algo atrás. Uy. Vale, no es que os hayamos dejado algo atrás, sino que es que aquí hay más mapa. ¡Ay! A ver, no pasa nada por morir, ¿eh? O sea, vuelves a aparecer y ya está en el mismo sitio. Vale. Hemos morido. Que casi hasta mejor, porque así volvemos a empezar desde aquí. Que va a ser más fácil. Ahí está. Eso es lo único que quería... ¡No! Eso es lo único que quería recoger, el chisme verde. Ahí está. Vale. Ahí va. Si hay como una doble pared realmente, ¿no? Fijaos dónde estoy. Vale, ahí estamos. Y aquí hay como una doble pared, efectivamente. Así que ya pasamos esta parte, pues era complicada, ¿eh? O sea, no va de menos a más en cuanto a dificultad, sino que empieza siendo difícil también este mapa desde el principio. Vamos a intentar... ¿No? Nos llegamos hasta el otro lado. ¡Madre mía, el aire! El viento que sube hacia arriba, no te lo esperas. Y es bastante difícil de controlar, ¿no? El ritmo de que quieres realmente, con el que quieres caer o subir, como nos acaba de pasar justo en este momento. No, no, para abajo. Joder, es que va, te empuja hacia arriba, ¿vale? No puedes evitarlo. Entonces, claro. ¿Cómo pasamos esto? El viento me empuja. Me empuja y no veo ninguna forma de bajar porque... A ver... Vale, es que yo creo que hay que ir hacia arriba, ¿no? Entonces hay que coger aquí como carrerilla hacia arriba. No, hacia arriba no se puede pasar. Vale, hay que coger carrerilla hacia abajo. Si caes muy rápido hacia abajo, sobrepasas la fuerza del viento. Este saltito quería hacerlo. Es que he visto que ahí llegábamos. Está bien visto, está bien visto. Tienes que subir mucho hacia arriba y caer de golpe porque así sobrepasas la fuerza del viento hacia arriba. Si no, no puedes pasar. Vale, estos finales oscuros es simplemente para la siguiente fase. Siempre hice buscando bioma. No sé muy bien el porqué todavía de eso. No sé si fueron parte de algo del relacionado con el robot. No, ¿y esos cohetes de dónde salen? Venga, hombre. Yo he dicho, voy a saltar lo más lejos posible de este que nos va a disparar en cuanto nos vea. ¿De dónde vienen? ¿Y por qué? ¿Puedo subir por aquí? Me gusta mucho el nivel artístico del juego. Fijaos ahora cómo las ramas y las hojas de los árboles se ponen por delante de nuestro personaje. Estas nubecitas con pinchos tienen mala pinta. Se complica, ¿eh? Buen salto ese. O sea, maravilloso. Aquí hay que hacer doble salto para sobrepasar las nubes y luego además timearlo con los cohetes. Con todos. Vale, ¿y ahora qué? ¡No! Tenemos que ir saltando sobre los cañones para pasar a la siguiente parte. Uf. Parte frustrante, seguro. Ahora está. Ah, bueno, pero quiero cogerlo verde. Vale, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil, no es tan difícil cuando lo haces con cuidado y con cabeza. Vale, ahí estamos. Si es que simplemente es seguir los ritmos. Ahí estamos. Oye, ¿ese cohete que cae tan rápido? No llegamos hasta el otro lado, ¿verdad? ¿O llegaremos hasta arriba? A ver. No. No pasamos por encima, hay que pasar por abajo. Vale. Simplemente he sido rápido y ya está. El robot está diciendo algo del jugador, que somos un jugador, o sea, como atravesando la cuarta pared, ¿no? Como haciéndonos entender que estamos dentro de un videojuego, ¿no? Para el zorrito entiendo que es su vida real, ¿no? Que está en una aventura real para él. Pero el robot está contándole algo como de que es un jugador, que está en un juego o algo por el estilo, ¿no? ¡Ay, pobrecita, qué mona! ¿Por aquí cómo pasamos? ¿Nos podemos subir aquí? Ah, sí. Y nos dice ahora el juego, sí, combina saltos y dashes para avanzar. No me fastidies, no se me había ocurrido. ¿Cómo crees que he llegado hasta aquí? Oye, esto es imposible.
Vale. Salto, dash, salto. Todo seguido. Para pasar esto. Ahí está, vamos a verlo. Ahí está. Bien, bien, bien. Pues una cosa que aún no habíamos hecho, que no había hecho yo ni una sola vez. Y tampoco era tan rara, tan complicada. Vale. Puedes hacer como máximo dos saltos, ¿de acuerdo? Eso es inevitable. Entonces, salto, dash. Ah, lo que no sé es cómo coger esa bolita arriba verde que está ahí tan alta. Tiene que ser de otra manera. Vamos a ver. Ah, ole. Supongo que podemos volver hacia la izquierda ahora o algo. Esa verde pasó, ¿eh? Yo creo que. Vamos, lo bien posible. Voy a seguir recto por aquí. Estoy pulsando las teclas. Espérate, ¿por qué tengo que ir por arriba si puedo ir por abajo? Vale, porque si no, no pasamos eso. Estoy pulsando las teclas a la vez. Vamos allá. Estoy pulsando las teclas las dos a la vez y por eso esta parte se me está atragantando. Hay que dashear y saltar en el último momento para llegar hasta el otro lado, si no, no llegas. O sea, tiene que ser desde aquí. Ahí está. Pero hombre, por favor. No hay carrerilla, yo creo, en este juego, pero a lo mejor sí. Sí. Espérate, claro, ¿y cómo llego hasta ahí? Es imposible. No hay salto suficiente. Y por arriba tampoco vamos a poder pasar. Quería mirar si podía llegar hasta ese punto verde. Desde ahí con ese salto, pero no, no. No sin morir, al menos. Vale, creo que después de coger la bolita verde vuelves a resetear alguno de los saltos. Así que. Ah, ya me la considera por cogida esa bolita verde. Ya no aparece. Vale, pues nada, perfecto. Entonces seguimos. Venga, va, que lo pasamos. Yo creo que lo había pasado. Ay, vale. O sea, que sí puedes hacer un segundo dash. Vale, ya sé cómo va el tema. El dash tiene un cooldown, tiene un tiempo de enfriamiento, 2 segunditos, así más o menos. Fijaos, voy a correr hacia adelante y a dashear. Dash, dash. Como un segundo o 2 segundos tiene como máximo de cooldown. Entonces, claro, si el proceso del salto dura esos 2 segundos, puedes volver a dashear. Ahí está, vale. Pensé que era que por cada salto podías dashear solamente una vez. Pero no, no, el dash. Oye, ahora tengo que volver a empezar. El dash por hacer el tonto. El dash tiene reseteo por tiempo, no por estar en el aire o algo por el estilo. No que una vez que estás en el aire y daseas ya no puedes dashear más. Ahí está. Esto está. Esto es facilísimo. Estoy rotísimo, estoy rotísimo. ¿Y esta piedra? Que está como levitando, ¿sabéis? Si la empujo, ¿qué ocurre? ¿De qué me sirve empujar esta piedra? Ah, para poder subir hasta ahí, nada más. Pero me he dejado algo a la izquierda. Me he dejado algo a la izquierda. Lo que pasa es que. Ahí está, lo que me había dejado a la izquierda era esto, ¿no? Vale, creo que podemos llegar hasta la bolita verde esa que me dejé al principio. Con ese salto. Hay que tener en cuenta, tengo que mentalizarme de que el dash se resetea. Tengo que mentalizarme de ese detalle. Uf, es imposible llegar hasta ahí. Bueno, creo que voy a pasar de esa bolita verde porque tampoco quiero entretenerme demasiado con detalles del juego, con, ay, quiero conseguir esa bolita, que son cosas extras de la partida. Lógicamente, pues es solamente un pequeño extra. Y no nos va a servir para avanzar en la historia. Entonces prefiero seguir avanzando un poquito más, que veáis un poquito más el desarrollo del juego, que estar ahí media hora intentando alcanzar una bolita, que seguro que al final acabaríamos alcanzando.
pero que no nos va a aportar nada. Entonces, prefiero seguir, como digo, avanzando. Uy, 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 uy. Ese dash creo que no hacía falta. Vale, y aquí. Vale, no tiene misterio, fácil. Bajamos. Bolita verde. Para, no sé, esto de, no me entro muy bien de para qué sirven las bolitas verdes. No sé si son potenciadores. No parece que se nos esté potenciando nada. Sino que parece como que tienes que ir recogiéndolas porque sí. Supongo que habrá algún momento en la historia en el que me pregunten, oye, ¿cuántas bolitas verdes has...? Venga, no me digas que he saltado por encima. Dos veces. Ahora sí. Supongo que habrá un momento en la historia en el que me digan, oye, has cogido 23 bolitas verdes de estas y te sirven para esto, porque de momento no le estamos viendo la utilidad. Ahí había que hacer doble salto. Porque por abajo no, no llegamos. No podemos. ¡No! El reseteo de esta parte es desde aquí abajo y hay que subir todas estas plataformas. Se hace muy pesado. Ahí estamos. Vale. ¡No! Hay que hacer otro daseo cuando estamos cayendo para pasar por ahí. Ahí estamos. Y encima hay cohetes a la vez. Tendríamos que... ¡Oh! Menos mal. Uf. A ver, ¿tiene algunos reseteos que te favorecen? Como por ejemplo este reseteo nos ha favorecido bastante. Porque hemos muerto sin llegar a tocar el suelo prácticamente, pero nos ha reseteado en la plataforma, lo cual nos ayuda bastante. Llegaremos hasta arriba, ¿verdad? No. Hay que subirse a este cañón y saltar. Ahí estamos. Vale, cogemos bolitas verdes. ¿Dos bolitas verdes seguidas? ¿Tres bolitas verdes seguidas? ¿Nos morimos? No, pasamos a la siguiente fase. O sea, que nos hemos dejado algo en la parte de arriba. Vale, una de las cosas que uno pide cuando juega un juego de este estilo, que al fin y al cabo pues es un juego indie de plataformas, es que sea bonito, ¿no? Que sea a nivel artístico llamativo, y este lo consigue. La verdad es que a nivel artístico está muy trabajado, a nivel sonoro también. Y a pesar de ser una sola persona, aquí no vemos nada, pero el juego quiere ser así. Espérate, yo creo que aquí no nos hemos dejado nada. No se puede subir ni hacer nada, ¿no? No, parece que no. Tampoco voy a darle muchas más vueltas. A ver, esto es imposible. Pero imposible del todo. Pero imposible, o sea, no se puede hacer. ¿Cómo quieren que hagamos esto? O sea, no, no puede ser. A ver, habrá que saltar. Sí, es eso. Tienes que saltar una vez justo antes de las bolitas con pinchos y luego otra vez justo después. Muy, muy difícil el timing, pero va, es factible. O sea, estos ya sabéis cómo es. Muchas veces hay que repetir unas pocas veces tarde. Hay que repetir unas pocas veces y a la quinta o a la décima te acabas. ¿Y esta explosión me ha matado? Bueno, tendremos más cuidado en la próxima. Súper difícil, ¿eh? Vale, a lo mejor puedo llegar a pasar las bolitas y hacer un solo salto. Vale, ahí lo he hecho yo demasiado pronto. Se me dio el timing. La explosión, cuando chocan los cohetes ahí, te matan, ¿eh? La explosión. Ahí estamos, ¿veis? Aquí. ¡Ole, ole y ole! Ni siquiera 10 veces nos ha hecho falta para pasar ese salto. No era fácil, ¿eh? A ver esto. ¡No! Me ha matado el... O sea, habíamos hecho la primera parte bien. Nos hemos quedado en el bordecito que no nos mata. Vale, ¿ahora qué? Pues aquí. ¡Oh! ¡Oh! No me lo puedo creer. Hemos pasado en el tiempo en el que el cohete estaba volando. Ha sido sin querer. La verdad es que no ha sido a posta, pero... Hemos tenido suerte. ¡Dash! ¡No! ¿Y ese cohete por qué no nos ha matado? ¡Buah! Esto se complica muchísimo. ¡Guau! Wow. Y ahora este. ¡Buah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me pasa eso. Increíble. O sea, el juego acaba de pegar un salto de dificultad gigante y no sé cómo me lo estoy haciendo con lo manco que soy. Aquí el salto a lo loco. Vale, hay que ir saltando sobre los cañones. O sea, hacia abajo está el vacío y por tanto la muerte.
Ahí. Vale, ya. Este es el primer cohete, ¿vale? Primer cañón. Entonces hay que ir saltando de cañón en cañón. Todos disparan al mismo tiempo. Este primer salto. Vale, primer cañón. Todos disparan al mismo tiempo. Entonces creo que lo mejor es pillar el timing y esquivarlo. No, me ha dado el de detrás. El cañón de detrás me ha dado. ¡No! Quería caer justo ahí en esos dos que están en medio. No hemos tenido suerte. Por muy poquito. Aquí ya voy con prisa, ¿eh? Ya me aburro. He intentado saltar más de lo que podía. He intentado saltar por encima de mis posibilidades. Y lo hemos pagado, claro. Y aquí igual, o sea, he saltado a ciegas. No veía dónde estaba el siguiente cañón. Vale, vamos al principal en el cual empieza la partida. Aquí empieza la historia, ¿vale? Aquí es donde empieza la. El problema son los que vienen por detrás. O sea, no el cañón inmediato, sino el segundo por la izquierda. Vale, aquí he sido yo un poco tonto. O sea, vamos a hacerlo bien, venga, va. Vamos a pasar esta parte. Al menos que veáis cómo se pasa esta parte. Y ya concluimos el gameplay del juego. Para que, ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción tenéis el enlace para descargarlo. Y aquí tenéis suerte. Todos los que habéis llegado hasta este punto, tenéis la posibilidad de llevaros gratis este juego de regalo porque voy a hacer un pequeño sorteo, ¿vale? Quería que llegase únicamente a los que habéis llegado hasta esta parte del vídeo. Tenéis que enviarme, bueno, debajo del vídeo en la descripción, junto al enlace de descarga, debajo del enlace de descarga os voy a dejar las instrucciones si queréis entrar en el sorteo, ¿vale? Voy a dejar, bueno, voy a decir las instrucciones por voz para que sepáis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis que enviarme un correo electrónico diciendo a Fox and his robot, ¿vale? Simplemente eso, en el correo electrónico, me ponéis eso, y de entre todos los correos que llegue, haré un sorteo y os voy a sortear, voy a regalar dos copias del juego, entre todos los correos que reciba en dominblogtk@gmail.com. Lo que voy a hacer es dejar escrito el correo debajo, ¿vale? Pues lo hemos pasado esto. Debajo del enlace para la descarga voy a dejar mi correo electrónico puesto ahí. Solamente los que habéis llegado a este punto vais a saber para qué es. Y tenéis que poner eso, el nombre del juego. Solamente eso, ¿vale? A Fox and His Robot. Tal cual, ¿vale? Me voy a morir aquí. Me morí. Esta parte no me la voy a hacer. Y entre todos los correos que reciba, que sé que van a ser poquitos porque poca gente va a llegar hasta este punto y luego poca gente suele querer participar en estas cosas, sortearé dos códigos, o sea, dos claves de Steam para descargarlo y poder disfrutarlo gratuitamente el juego. Así que sorteíto ahí de regalo, solamente para los drugos fanáticos, fanáticos del canal, que veis mis vídeos al completo. Es un pequeño regalo, un detalle que tengo con vosotros. Aprovechadlo. Venga, va, vamos a intentar pasar esta parte. ¡Wow! ¿Y ahora qué? Es que como tampoco sé muy bien lo que hay a continuación. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? Es imposible, venga, va. Además, esta secuencia es bastante larga. Ya le he pillado un poco el truco. O sea, tampoco era tan complicado. ¿Vale? Le he pillado un poco el truco, el ritmo, y aquí esta es la parte mala. Vale, sí, simplemente es pasar por encima. Vale. Saltaremos muy alto en ese último fragmento para que los cohetes pasen por debajo de nosotros. Y podamos pasar esa secuencia, ese cachito, ese último salto que nos falta. Yo creo que ya después de ese salto, si muriésemos otra vez, se volvería. No me digas esto, se volvería a resetear. No voy a perder el tiempo en esto, vamos. Joder, casi me vuelvo a caer en la parte más fácil, la parte que yo pensaba que ya tenía controlada. Ahí estamos. Vale, entonces, el truco. No, mal, mal, mal. Hay que llegar hasta ese doble cañón. Y hacer ahí un doble salto vertical para esquivar otra andanada de cañones. Esa es la idea. Ese es el plan. Vale, esta parte la tenemos controlada, como estamos viendo. Vale, va. Entonces. No, me he precipitado. He saltado antes de tiempo. He saltado antes de tiempo. He hecho el dash para llegar antes al doble cañones en el cual me quiero posicionar. Y lo he hecho tan rápido, tan pronto,
No, he saltado doble salto, no hacía falta el doble salto. Vale, si lo podemos hacer todo con dashes. Creo que estoy aquí un poco perdiendo el tiempo. No me lo puedo creer. ¡No! Lo he alcanzado al cañón, pudiendo hacerlo todo con dashes a lo loco. A lo mejor es el típico juego que acabas mastereando, ¿no? O sea, es decir, que acabas controlando tanto. Ahí me he precipitado. Que te lo haces, o sea, que dices, venga, va, speedrun de Fox and His Road y acabas haciéndolo en 2 segundos. De hecho, yo creo que aquí. Vale, he tenido mala suerte con el timing. Yo creo que podemos llegar incluso hasta este, efectivamente, hasta este cañón, simplemente con ese dash. Estoy jugando con mucha calma, quizás, entonces. ¡Ah! Me he precipitado. Vale, dash ahí al doble cañón y nos lo hacemos. Y ya con eso terminamos el gameplay. Que tampoco es cuestión de desvelar todo el juego en un gameplay que simplemente es un gameplay promocional. No me lo puedo. Venga, va. No puedo estar perdiendo el tiempo con este primer salto simplemente por las prisas. Vale. Entonces. Ahí. Esto es lo que yo decía. No. Vale, pero es fácil, lo tenemos. En estos juegos plataformeros, no importa que te maten 500 veces, efectivamente, pero cuando hay una secuencia difícil de saltos que tiene un reseteo muy largo, que tardas mucho tiempo en poder volver, que te llevan muy atrás, digamos, desde donde has muerto, se hacen bastante pesadas. Esto es lo que yo quería hacer todo el rato. Hasta ahí. Oh, lo hemos pasado. Yo supongo que ahora si muriésemos, nos resetearían desde este punto. Ahí estamos. Venga, va. Pues voy a hacer este cachito también, porque ya me he picado. Por cierto, creo que te puedes colocar, lo hemos visto antes, en el cañón. Ahí está. Muy en el bordecito del cañón. Y el cohete no te da. Yo quería colocarme aquí detrás, efectivamente. Ahí están, aquí no puedes hacer esto porque te dan. ¡Buah! Estoy hecho una máquina. Este juego ya no tiene secretos para mí. Bueno, algún secreto tiene todavía para mí. No puedo parar. Os he dicho hace un momento que iba a parar, pero no puedo parar. Estoy picadísimo. No me puedo conformar con quedarme aquí. Porque yo creo que puedo llegar más lejos. ¡No! ¡Nah! Por hacerlo todo del tirón. Por querer ir rápido. Por querer ir rápido. Pero, bah, es que estos juegos al final lo que te piden es el speedrunning. O sea, hacerlo lo más rápido posible. Si no, ¿dónde está el reto? No llego. Espérate, tengo que llegar. Es igual por un lado que por otro. Antes hemos llegado. Vale, es que estaba saltando yo mal. Lo que os decía, el truco de quedarte en el bordecito. Es que si no, no pasas, ¿eh? Algunas de estas. Nada. Uf. No, ese no me ha dado, no me lo puedo creer. Vale, nos ha dejado a medio camino. Saltas con dificultad entre los cañones, por cierto. Y estos de ahí arriba no disparan, no sé por qué no disparan. Vamos a ir por la derecha a ver qué hay. Pues nos hemos dejado lo de la izquierda sin mirar, pero bueno, había que elegir un camino, o el izquierdo o el derecho. No, tonto, tonto, tonto. Y nos vuelve aquí otra vez. Ay, ay, ese salto, ¿por qué? Eso no puede ser normal. Eso ha sido como una especie de bug extraño, como que. Ah, no, no estaba pensado hacer ese salto, ¿no? Supongo. Uy, uy, uy. Me he quedado atascadito. Vale, esto solamente es para coger esa bolita verde. Bueno, vamos a terminarla aquí, que si no al final me tiro 3 horas. Estoy súper viciado con este juego. Oye, me está gustando muchísimo. Es un plataformero de acción de estos típicos que está muy de moda desde hace ya unos años.
pero lo lleva de otra manera distinta. Me gusta que es muy fluido, que es muy progresivo en cuanto a la dificultad. Y bueno, también quiero ver el robot. O sea, no hemos llegado a ver el robot, pero supongo que estaremos muy cerca de ver físicamente el robot, porque la voz nos está hablando al oído todo el rato. Así que bueno, nada más, ya sabéis, tenéis el sorteo ese. Ya os lo he explicado antes cómo va, tenéis el correo debajo, me mandáis la frase, el nombre del juego, por correo electrónico a dominblogtk@gmail.com, que es el correo oficial mío de los gameplays. Y un afortunado ganador se llevará un código. Bueno, son dos códigos, ¿vale? Dos copias del juego os vais a llevar gratis en el sorteo. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.